El gran combate de Muhammad Ali relata la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en 1971 sobre la solicitud de Muhammad Ali de ser excluido del servicio militar por ser objetor de conciencia. Ali se había convertido en un campeón de boxeo y en el centro de atención de los medios de comunicación por su elegante juego de pies en el ring. Basó su solicitud de objeción de conciencia en su fe musulmana. Cuando esta fue denegada, Ali se negó a ser reclutado para integrar a las fuerzas militares estadounidenses y, en consecuencia, fue arrestado y condenado por evasión del servicio militar. Perdió su título de boxeo y no volvió a pelear durante 4 años. Para continuar con el análisis de esta obra, nos acompaña en el programa el magistrado Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre los procesos, la deliberación, la perspectiva que en un momento también tiene el juzgador, los principios de máxima publicidad. Y es una película que la verdad es que se vuelve muy interesante porque uno ve el título, pero lo que hay atrás y dentro de la película es completamente distinto, incluso, y nos lleva también a entender otra visión. Me refiero a esta película, La Más Grande Pelea de Muhammad Ali, y para ello me acompaña el maestro Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, quien es el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Bienvenido a Cultura del Derecho. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí el día de hoy hablando de esta gran película y de todos estos temas que nacen ahí, que están ahí sembrados. ¿Por qué elegiste esta película? De pronto empezábamos a platicar de algunos temas y nos invitas a ver esta película. ¿Cuál fue la decisión por la cual tomas esta obra? Fíjate que esta película yo la escojo porque refleja de forma muy fiel lo que ocurre antes de una decisión judicial, ya pública, ya con miras a sus destinatarios, a sus operadores. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué recorrido tanto mental, de estrés, de cómo va influyendo la idiosincrasia del juzgador, del equipo, del entorno político, del entorno interno? Es todo un proceso. Por la función que nosotros hacemos, parece ser a veces que nosotros en los tribunales locales estamos somos como que muy mecánicos a la hora de resolver los asuntos, porque no tenemos, digamos, grandes temas, al parecer, ¿no? O en teoría, como lo tiene la Suprema Corte, que es básicamente ya un tribunal constitucional en forma. Pero también lo hacemos y también lo sufrimos y también presa de los problemas externos y de la política al momento de dictar resoluciones. Esta parte que mencionas se me hace muy interesante. Yo a veces platico con mis alumnas y alumnos y muchos optan por estudiar Derecho porque quizá vieron alguna serie de televisión y el papel que ejercía el abogado. Y en esta película lo que nos llega es a ver la visión del juzgador. ¿Qué tan cercana es esta posición que vemos dentro de la película frente en la vida real al juzgador? Y a ti en particular, ¿qué valores de alguna manera te llevan a retomarlos cuando dices me siento identificado con esta situación o con esta otra? Sí, uno de los puntos fundamentales de la película es que los protagonistas no son los abogados. No son los litigantes, no es el propio Muhammad Ali el protagonista. El protagonista es un ministro de la Corte de la Suprema Corte de Estados Unidos, que le toca resolver un asunto de objeción de conciencia a Muhammad Ali. ¿Por qué me identifico con ellos? Porque el proceso de construcción de la decisión, de lo que va llevando desde que llega el asunto a la Suprema Corte hasta que lo resuelven, el proceso de deliberación que ocurrió, cómo se fue construyendo, es algo muy real, es algo que pasa en los tribunales, aún en los tribunales locales, y
una cuestión fundamental es que el juez no puede, no hay jueces puros. No existe, no es posible humanamente estar abstraído del entorno político y mediático. Uh-huh. Ahora, en la manera en que ese entorno político o mediático de determinado asunto va a tener repercusión a la hora de salir una sentencia, una resolución, ahí viene la calidad del juzgador como ser humano, como un profesional que debe estar acostumbrado a entender esos fenómenos mediáticos y políticos y a resolver de la manera independiente de quién, ¿no? Que esa parte de independencia me llama mucho la atención porque vemos incluso una escena en la película cuando el presidente de la corte le contesta la llamada al presidente Nixon. Y nos lleva también esta parte de qué tanta independencia se tiene cuando pues, las designaciones pasan por un proceso político, ¿no? Ya pensemos quizá en los ministros de la corte, es una designación que el presidente propone en la terna, pero al final el poder legislativo es el que decide, o en diversos aspectos como estos que se mencionan. Pensar quizá en esta separación, en esta división de poderes, ¿es real? ¿Podríamos pensar que existe una división de poderes? Sí, hay una separación de poderes. Eso no implica descoordinación entre poderes. Uh-huh. Yo interpreto desde mi punto de vista como juzgador ese episodio, esa llamada del presidente Nixon al presidente Warren. Yo veo ahí a los poderes coordinándose. No veo en ese episodio en sí un ataque a la independencia del Poder Judicial. Eso que mencionas es muy importante porque a veces decimos se tomó la foto o hizo o asistió o fue, que esto permite de alguna manera la necesidad de comunicarse entre los tres poderes y la importancia de comunicarse. De pronto vemos el perfil de cada uno de los juzgadores y tú decías no podemos hablar de un juzgador puro, o sea, no podemos decir como un modelo quizá de juzgador, pero sí podríamos pensar quizá y me interesaría conocer tu opinión sobre todo como juzgador y por todo este proceso que has pasado y vivido. ¿Cuáles serían las características que debería tener un juzgador? Al momento de elegir quizá los poderes o al momento de estos procesos de designación, ¿cuáles son los elementos más importantes que se tienen que tomar cuando decides tomar la postura de designar a una persona que va a ejercer la justicia? Yo creo que son varios factores, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente es la experiencia de vida. O sea, el hecho de que las normas o las leyes impongan como requisitos edad es totalmente es un requisito indispensable. Uh-huh. Es decir, no es por menospreciar la juventud, pero existe o debe de existir en el juzgador la experiencia de vida. No me refiero tanto a la experiencia jurídica o a la experiencia técnica profesional, sino a la experiencia de vida. Ese es un punto. Definitivamente la parte técnica, la solvencia técnico-jurídica. Y la parte subjetiva, la más difícil, es que quien seleccione, que no hay método de selección, por cierto, no hay método de selección único o infalible, pero todos los métodos, cualquiera que sea, puede haber mezclas, debe de contemplar un proceso de entrevistas y de selección donde ambos participantes, tanto el seleccionador como el potencial candidato, puedan identificarse mutuamente, si efectivamente está preparada esa persona para asumirse como juzgador. Es decir, regreso al tema de la independencia judicial. Por más garantías en la norma que haya para que prevalezca la independencia judicial, ninguna sirve si la persona que es seleccionada no se asume como tal. No se asume como independiente. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos, estamos en Cultural Derecho.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película, La más grande pelea de Mohamed Ali, con el maestro Gustavo Adolfo del Rosal. Y bueno, ya entrábamos en polémica en esta parte, entender un poco de la parte del juzgador. Hay un momento, o quizá se menciona en estos procesos, que unos se vuelven más liberales y otros son más conservadores. ¿Qué tan difícil, o si es posible, tú lo decías, no podemos ser, no somos robots, de alguna manera, cómo desprendernos al momento de sacar una resolución judicial? Quizá yo puedo ser alguien que no crea en ciertos temas, pero ¿te puedes desprender de estas ideologías o de estas creencias al momento de juzgar? ¿Si realmente se vuelve una cuestión técnica o se puede volver una cuestión alejada de intereses individuales, o la parte humana resalta al momento de sacar una resolución judicial? Yo creo que debe haber un equilibrio. Te reitero, no creo que exista ningún juzgador que pueda despojarse al 100% de su ideología o de su creencia o de su educación o de su formación o de su cultura con la que ha crecido, ha vivido y ha ejercido su función. Pero debe de haber un equilibrio, y ahí es donde viene la madurez del juzgador, donde viene la parte importante de no poner por encima esa visión personal sobre la ley, claro, o sobre la aplicación de la ley. Por esa misma razón, también el juzgador no puede ser completamente apolítico. Debe ser una persona que siempre esté enterada del entorno político, porque cada decisión puede provocar una pequeña reacción en cadena, ya sea pequeña en asuntos que no tienen mayor relevancia, que solo son entre particulares, pero puede tener una reacción en cadena más allá. Y siempre el juzgador, por más apolítico que sea, debe de conocer su entorno, debe de saber qué implicaciones va a tener resolver como lo va a hacer. Y ahí es donde tiene que ponderar. No hablo del ejercicio de ponderación de derechos, sino el tema personal tiene que lidiar, ¿sí?, con esa, digamos, esa tentación, claro, de imponerle un sello personal a una resolución que podría resolverse de una manera diferente si se hace a un lado esa visión personal. Ahora, fíjate que hace cuando vinieron algunos españoles o cuando han venido de Estados Unidos, les llama mucho la atención esta deliberación pública que tenemos en México. Quizá en México tenemos esta posición en la cual sabemos hacia dónde se va a dirigir. Si bien tienen primero estas reuniones en privado, pero al final su respuesta, su solución es pública. ¿Qué tan conveniente es esto? ¿Cuál es tu punto de vista referente a esta máxima publicidad que existe en México? Y que si de alguna manera puede dañar públicamente la imagen del juzgador. Desde mi punto de vista personal, es dañina. No creo que sea lo óptimo en un órgano colegiado, en un órgano jurisdiccional colegiado. No creo que sea lo óptimo hacer este tipo de deliberaciones de esta manera. Es prácticamente, en el caso de Brasil y México, que tenemos esos sistemas de máxima publicidad en los procesos deliberativos, en los órganos de impartición de justicia colegiados, sobre todo en los tribunales constitucionales. Pero me parece, desde mi punto de vista, que no sale, nunca va a poder ser libre el juzgador al 100%, cuando tiene que resolver en esas condiciones, cuando tiene que aportar o defender su posición o inclusive argumentar o contraargumentar contra alguna posición de sus compañeros. ¿No? Yo creo que afecta, ¿no? No me parece que sea la mejor solución. Ahora, entras a un tema muy interesante, esta parte de cómo se va a juzgar, pero de pronto mencionas órganos colegiados. Esta figura de órganos colegiados, que es muy distinto, ¿cómo lograr incluso, pues precisamente bajo posiciones distintas, bajo mecanismos distintos, como tú lo quieras ver, llegar a estos
quizá no consensos, pero más bien llegar a un diálogo que permita abonar en el tema de la justicia? ¿Qué tan complejos se vuelven los órganos colegiados? Tengo la experiencia en ambos, de estar presidiendo un órgano colegiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Presidí una sala algunos años, colegiada, mixta, y después presidí sala unitaria. Entonces tengo la visión de ambos, de ambos mundos. En la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, también el Poder Judicial Federal ya caminó a la desaparición de sus tribunales unitarios de circuito hacia un esquema de colegiados. Creo que es correcto, creo que tienen la razón. Después de haber visto los dos mundos, los procesos deliberativos, tanto en un órgano colegiado como de manera aislada, creo que lo mejor en beneficio del justiciable es colegiado. Siempre el órgano colegiado puede tener visiones complementarias. ¿Se convierte en un problema organizacional y operativo? Sí. Inclusive tiene mucho que ver la manera en que se relacionan los juzgadores. Porque puede haber órganos colegiados en primera instancia, muy simple, es un juzgado penal con tres jueces, ¿no? Y así vamos subiendo de nivel, ¿no? Claro. La manera en que interactúan esos tres jueces, cuando no es buena las relaciones, empieza a esa es la parte que el que encabece ese tribunal colegiado no solo tiene que velar porque haya una buena relación, una buena discusión que aporte, sino también tiene que tener el carácter y la capacidad para mantener la santa paz entre los miembros del tribunal colegiado. Vamos a tener que ir a un corte, sí. Pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultura del Derecho. Reto. Va, le entro. Pero explícame de qué se trata. En la actualidad, somos una sociedad con demasiada historia y arte. Pero, dentro de toda esa historia, tenemos peleas de lo más épicas. Por supuesto que sí, neta. Como García Márquez y Vargas Llosa. ¿Quién diría que tan amigos y tan colegas y no se volverían a hablar jamás? Hay que reconocerles que no hay mejor escenario para una pelea que el mismísimo Palacio de Bellas Artes. Ay, los hombres. Siempre dando de qué hablar. No solo los hombres, Alebrije. Mi pelea favorita es de dos mujeres poderosas e importantes. ¿Acaso hablas de Chanel contra la creativa Schiaparelli? Por supuesto que sí. ¿Quién no ama ver a dos diseñadoras peleando con creatividad y moda hasta prenderse en llamas? No hay que olvidar que ambas peleas marcaron un antes y un después en la industria. Y los hombres somos mucho más problemáticos que las mujeres. Damos mejores shows. Pero las mujeres dan peleas con mayor perspectiva e ingenio, Alebrije. Como en las demás actividades de la vida, las mujeres somos más ingeniosas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta película, La más grande pelea de Mohamed Ali, con el maestro Gustavo Adolfo del Rosal. Ya hemos hablado un poco sobre esta visión que se tiene en la película, que el nombre no nos dice hacia dónde nos vamos a introducir, pero nos habla más bien del juzgador, de las reacciones que mueven al juzgador. Y me quiero remitir, también lo hemos llevado a México en esta parte comparativa, en donde pudiéramos pensar de pronto que no hay una independencia frente a los factores de decisión en muchos aspectos. En México tenemos esta independencia judicial que ya un poco lo preguntabas. ¿Tú crees que sea esta colaboración? Que ya no lo mencionabas y coincido contigo de estos poderes. Pero hablar de esta independencia judicial frente al tráfico de influencias, el tema de la corrupción, en el nepotismo en el día de hoy, en este momento podríamos decir que estamos ajenos a eso o existe en el Poder Judicial. Existe. Por supuesto que existe. Corrupción, nepotismo existe, son prácticas que tienen muchos años. Ahora, va variando.
dependiendo de la madurez de los poderes judiciales de los estados, porque ha habido una construcción, se han ido profesionalizando los poderes judiciales de los estados, y también ha tenido mucho que ver la influencia del Poder Judicial Federal en las decisiones que tienen impacto con relación a los poderes judiciales locales. Existen esos problemas, pero esos problemas están relacionados con la independencia judicial, pero con una parte de la independencia judicial. Es que son dos puntos de vista. Yo te decía al principio, ¿independencia de quién? Uh-huh. ¿Y para quién o contra quién? ¿No? Claro. Entonces, esa es una parte. Esa sería independencia judicial, de tal manera que el juez o el juzgador, para hablar de manera genérica, resuelva sin estar influenciado por una persona en específico, vía corrupción, vía nepotismo, vía algún tipo de interés. Ese es un tipo de independencia, ¿no? O más bien de contra quién es la independencia. Y la otra es en la relación con los demás poderes. Claro. La influencia que puede tener el Poder Ejecutivo, por ejemplo, o inclusive el propio Poder Legislativo, a través de reformas, ¿no? Una de los atentados que sufren los poderes judiciales, pues son dos y vienen desde dos ángulos. A nivel presupuestal, claro, ¿no? El hecho de que siempre esté en zozobra el presupuesto de un poder judicial, pues definitivamente merma la capacidad de ser independientes, ¿no? Y esa capacidad de independencia, pues tiene una garantía en la no disminución de los presupuestos de los poderes judiciales. Es fundamental. Platicábamos hace rato sobre coincidencias en el tema de transparencia. ¿Cómo contribuye la transparencia o cómo ves tú esta posibilidad, de alguna manera, de esta herramienta que se tiene bajo las decisiones o bajo las acciones que se llevan desde diversos ámbitos y sobre todo en la enorme responsabilidad que tú tienes frente a un órgano como es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo? La transparencia es fundamental, pero no en el proceso deliberativo, uh-huh, que era a lo que yo me esa refería. Gran, sí. Hay una diferencia, sí, en hacer ese ejercicio deliberativo en público o en privado. Ahí me refería, desde mi punto de vista, es libre el juzgador, es más libre el juzgador haciendo el ejercicio en privado. Pero eso no está reñido, no, o no riñe con la transparencia judicial. Uh-huh. La transparencia judicial desde varios claro, puntos de vista. Desde el que el justiciable pueda enterarse de manera puntual de lo que ocurre en el Poder Judicial, ya sea en la actividad de sus jueces y de la publicidad de las sentencias. Claro. Que es fundamental, aún en un poder judicial local. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven, Gustavo? Sí, el mensaje es que los poderes judiciales locales también hacemos una labor importante en la impartición de justicia, que es una lucha constante para profesionalizar, para erradicar viejas prácticas, para ponernos al corriente y a la par con el prestigio que ha logrado el Poder Judicial Federal. Yo creo que esa es una de las metas que todo Poder Judicial de los estados tiene que lograr. En Quintana Roo estamos en ese camino, Diego. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día. We'll be right back.